Comenzamos. Ante todo, bueno, muchas gracias por todos los que están acá y comenzamos nuestra presentación. El trabajo que le vamos a presentar es la colección que realizamos nosotros acerca de la vida y obra de Miguel Ángel. Nosotros hicimos una selección, hemos sacado algunas páginas de la colección para reducir un poco el tiempo porque estuvimos haciendo un ensayo y salió bastante largo, digamos. Entonces hemos hecho una selección que resume principalmente la vida de Miguel Ángel en la colección. La colección se llama simplemente Miguel Ángel, vida y obra de un hombre del Renacimiento. El por qué escogimos este título parte de una anécdota que es bastante conocida de Miguel Ángel, en la cual él estaba esperando para ser recibido por el Papa, y la persona que lo tenía que anunciar le preguntó: Señor Buonarroti, ¿cómo quiere que lo presente a su santidad el Papa Pablo III? ¿Como Miguel Ángel o el escultor? ¿Como el pintor o el arquitecto? Y Miguel Ángel le dijo: por favor, presénteme como Miguel Ángel, simplemente Miguel Ángel. La colección la hemos dividido en 5 capítulos, el plan temático está dividido en 5 capítulos, y estos 5 capítulos tienen un orden cronológico en el cual nosotros, después de estudiar la vida de Miguel Ángel, lo agrupamos en diferentes etapas de su vida, y cada una de esas etapas de su vida la concebimos como un capítulo diferente. En esta exhibición nosotros pretendemos dar un homenaje a un genio que creó una gran obra para la humanidad, que tuvo muy claro su papel de mediador en cada una de sus obras, que lograran que nuestra mente se eleve al nivel superior cuando se contempla. Esto que tenemos en la primera página es un Vimeo donde colocamos que aparece la Basílica de San Pedro en Roma, en la cual tanto el domo como el ábside fueron diseñados por Miguel Ángel. Primero comenzamos con una pequeña descripción de la época. En 1475, Florencia vivía una etapa resplandeciente y era considerada la ciudad de estado más rica de toda la península italiana, incluso más que Roma, que era la capital de los estados pontificios. En Florencia, desde 1434, gobernaba Cosme de Medici, que fue el elegido con Gonfalonier, que era la máxima autoridad de la República de Florencia. La familia Medici era una familia que tenía tantos negocios en el tema de la lana, como era una sociedad crediticia, que era la sociedad crediticia más importante de Europa, cuyo principal acreedor era precisamente el papado de Roma. El florín, que era la moneda de Florencia, se había convertido en ese momento en la moneda, una de las monedas más fuertes de la Europa del siglo XV. Lorenzo de Medici heredó el poder y la riqueza de su abuelo y se convirtió en Gonfalonier en 1469 con apenas 20 años. Miguel Ángel Buonarroti nació en 1475. Su padre, Ludovico Buonarroti, que anotaba en un libro todos los hechos importantes que ocurrían, escribió ese día en el libro: recuerdo como hoy, en este día 6 de marzo de 1475, que nació un niño. Le puse de nombre Miguel Ángel y nació el lunes por la mañana, nació siendo yo podestá de Caprese, y en Caprese nació. El podestá de Caprese, el podestá era como el alcalde de las ciudades, y se elegía casi siempre desde el punto de vista familiar. La familia Buonarroti, que había sido el bisabuelo de Miguel Ángel, que se llamaba Buonarrota, Di Simone Buonarrota, fue el primer podestá, que también era podestá de la ciudad de Caprese y de la ciudad de Chiusi de Lavagna. De hecho, en estos momentos se debate si realmente Miguel Ángel nació en Caprese o nació en Chiusi de Lavagna. Caprese, el nombre de la ciudad de Caprese se debe a se origina de la palabra de las cabras. Caprese era una tierra de cabras y Chiusi de Lavagna era una tierra de piedras y martillos. Años más adelante, Miguel Ángel escribirá: junto con la leche de mi nodriza, mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras. El monte de Lavagna se convertiría en un símbolo constante de la vida del artista, lo vamos a ver más adelante, y este fue el lugar donde San Francisco de Asís tuvo la visión de Jesucristo crucificado en 1224. Acá tenemos una
marca postal de la ciudad de Caprese, porque la ciudad de Caprese se llamó a partir de 1910 Caprese Miguel Ángel. Y casi inmediatamente que nació Miguel Ángel, a los 2 o 3 meses, la familia se trasladó a la ciudad de Florencia, que era donde ellos vivían. Ellos tenían una casa en la Plaza de la Santa Cruz, donde acostumbraba a ir a jugar Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel, además de jugar, se entretenía en ir a la iglesia de la Santa Cruz y a la iglesia de la Carmine. Y su principal entretenimiento era copiar los murales que existían en esa iglesia. Los principales murales que existían en esa iglesia habían sido realizados por Giotto di Bondone, que se considera el primer pintor renacentista de la Edad Media. Casi Miguel Ángel se entretenía pintando los murales de Giotto que habían en la iglesia de la Santa Cruz, y también iba a la iglesia de la Carmine, donde pintaba los murales, copiaba los murales de Masaccio. El mismo Miguel Ángel dice que ellos dos fueron sus principales profesores. En esta etapa, él conoce también a Francesco Granacci, y Francesco Granacci se convirtió en su mejor amigo y fue el que lo recomendó para que se inscribiera en el taller de Domenico Ghirlandaio, que era un taller muy famoso en esa época, y Domenico Ghirlandaio los acoge a los dos, fueron su primer maestro. Granacci se convertiría también más tarde en un gran pintor. Pero después, o sea, estando con muy poco tiempo en el taller de Ghirlandaio, el Lorenzo de Medici le pide a Ghirlandaio que le envíe alumnos, porque él tenía una escuela de pintura en su jardín de pintura y escultura, que era una escuela muy famosa. Y Domenico le envía a Miguel Ángel y a Granacci. Lorenzo en ese momento adoptó a los dos, a Miguel Ángel y a Granacci, los adoptó como hijos de él casi, y convivían con sus hijos y sus sobrinos, y por lo tanto también fueron educados con la misma educación que, o sea, los asimiló inmediatamente, digamos. Lo interesante de este periodo de la vida de Miguel Ángel es fundamental. Primero, porque los hijos de Lorenzo eran educados por los tres filósofos más importantes de la época. Eran Pico de la Mirandola, Marsilio Ficino y Agnolo Poliziano, que eran los tres filósofos más importantes de ese periodo. Y estos tres filósofos lo que hacían, tenían una doctrina que se llamaba el neoplatonismo, que Miguel Ángel lo adoptó inmediatamente esta doctrina y no la abandonó hasta el resto de su vida. El neoplatonismo significó mucho para todos los artistas del Renacimiento, y para Leonardo da Vinci y prácticamente para todos los artistas del Renacimiento influyó mucho la filosofía del neoplatonismo. Aquí vamos a hacer una pequeña explicación de lo que significaba el neoplatonismo. El neoplatonismo, el principal teólogo que lo ofrecía, que lo indicaba, era Marsilio Ficino, quien enumeraba las cuatro jerarquías que denominaban la perfección del universo. En definitiva, lo principal del neoplatonismo es que considera que el universo tenía alma. Es la teoría más importante del neoplatonismo. En el nivel más alto del neoplatonismo, del universo, se encontraba la mente cósmica, que era un nivel donde la cual era incorruptible y además era estable. Y estaba representada por los ángeles, que muestran unas ideas y una inteligencia sobrenatural. En el segundo nivel se encontraba el alma cósmica. El alma cósmica se mueve y cambia en una región de puras causas. Está conformada por el mundo celestial, y en ese momento estaba conformada por los siete planetas que se habían descubierto hasta el momento. Esos siete planetas eran Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Fíjense que en ese momento la Luna se consideraba también como un planeta. Es el segundo nivel. El tercer nivel estaba formado por la naturaleza y el hombre, o sea, el mundo en el cual vivimos, y que es corruptible porque
se mezclaba la materia y la forma. El tercer nivel estaba formado por los artistas, y esto es muy importante porque consideraba, el neoplatonismo considera que los artistas eran simples mediadores cuya misión era hacer que sus semejantes, al contemplar sus obras, pudieran elevar su mente a niveles superiores. Eso lo tenía clarísimo Miguel Ángel, y él siempre, toda su vida, se consideró un mediador. Se consideró más que un artista, él se consideró que él era un mediador para que el pueblo pudiera mirar sus obras y a su vez elevar la mente a los niveles más altos. Y en el cuarto y último nivel del universo se encontraba el reino de la materia, que no tenía ni forma ni vida, pero que estaba dotado de existencia y podía dejar de ser ella misma para convertirse en forma. Después, el principal representante era el Marsilio Ficino. El otro representante era Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola era el gran defensor de que el hombre era el centro del universo, representando años más tarde fue Leonardo da Vinci el que representó al hombre como centro del universo. Pico de la Mirandola y Agnolo Poliziano habían tomado sus nombres de las ciudades donde nacieron. Ellos firmaban con el nombre de la ciudad. Pico de la Mirandola había nacido en la ciudad de Mirandola y Agnolo Poliziano había nacido en el Monte Pulciano. La palabra Poliziano significa oriundo de Monte Pulciano. El Agnolo Poliziano fue el que le narró a Miguel Ángel la historia de los centauros. Y a partir de esta narración fue que Miguel Ángel hizo una de sus primeras obras, que fue La Batalla de los Centauros. La Batalla de los Centauros fue realizada en el taller de Lorenzo, y es una escultura de un relieve de mármol, donde se refleja el instante en que los lapitas se enfrentan a los centauros, ayudados por Teseo, que era el rey de Atenas. Teseo es la figura predominante del relieve, donde también se aprecia el torso musculoso de algunos centauros. Acá tenemos estas estampillas, son unas estampillas de prueba que fueron sobreimpresas y emitidas por el Comité Nacional de Liberación de Italia del Valle de Bormida, que vamos a presentar, vamos a hacer una presentación el día 17 de todo el origen de este grupo de estampillas. ¿Okay? El Partenón el templo del Partenón estaba completamente dedicado a Teseo, y en la cara sur, que es esta parte donde está prácticamente destruida, existía un relieve que mostraba la historia completa de la batalla de los lapitas con los centauros. El otro trabajo que realizó Miguel Ángel en el taller de Lorenzo fue la Virgen de la Escalera. La Virgen de la Escalera es un tallado en mármol, en relieve, que él lo había sacado de los trabajos que había hecho Donatello, anteriormente. Aquí tenemos dos estampillas, la estampilla del Congo y la estampilla de Nicaragua, y la estampilla de Nicaragua está impresa, digamos, al revés de cómo es la obra realmente. Aquí ocurre el primer hecho de la vida complicada de Miguel Ángel, que en abril de 1492 falleció Lorenzo de Médici. Al fallecer Lorenzo de Médici, ya prácticamente Miguel Ángel tiene que salir inmediatamente de Florencia, y asume el poder el religioso dominico Girolamo Savonarola, que era un crítico acérrimo de los Medici. Miguel Ángel sale de Florencia. De ahí viaja primero a Venecia, y en varios meses que estuvo en Venecia no logró establecerse. Después fue a Bolonia, donde está bastante tiempo, y realiza tres esculturas para el convento de Santo Domenico. Una de ellas es el ángel con candelabro. Después se dirige a Roma, y cuando llega a Roma es acogido en la casa del cardenal Rafael Riario. Rafael Riario tenía una casa en Roma muy importante, y en estos momentos la casa de Rafael Riario es el palacio de la Cancillería
del Vaticano. Después ya, entonces estamos ya en 1498. En 1498 le hacen el primer encargo importante a Miguel Ángel, que el embajador de Francia en Roma le encarga una escultura de la Piedad. La escultura debía representar a la madre sosteniendo al hijo recién bajado de la cruz. Aquí, bueno, todos conocen la escultura de la escultura de la Piedad. Tenemos una tarjeta máxima emitida en Argentina por la serie Pro Fundación Eva Perón. Acá tenemos una cuartina, y esta cuartina tiene en la posición número 17, tiene un error que lo ampliamos acá, donde la palabra, la letra M de Miguel Ángel aparece con un detalle ampliado. O sea, aparece con un detalle que ha sido ampliado. La Piedad tiene dos características propias del neoplatonismo. En primer lugar, la madre es muy joven, o sea, la madre fue esculpida por Miguel Ángel casi con el mismo aspecto del hijo, digamos. O sea, es muy joven, como si no hubiera envejecido. Y la segunda característica es la ropa. Él la viste con una túnica que es evidentemente griega. Acá tenemos estampillas de Mónaco, donde aparece en carboncillo los dibujos que realizó Miguel Ángel antes de realizar su escultura, y aquí tenemos las pruebas de color. Después, todavía estando en Roma, en 1500, Miguel Ángel dice la anécdota que iba caminando por Roma, y se encuentra un papel donde había un estudiante de la Universidad de Bolonia que estaba dando un curso, iba a dar un curso de astronomía. Y como Miguel Ángel le interesaba la astronomía por todo el tema este que tenía él con el neoplatonismo y el estudio del cosmos, se anotó en el curso. Ese curso estaba impartido por un estudiante que había sido recién titulado de la Universidad de Bolonia. Él había estudiado Derecho Canónico y se llamaba Nicolás Copérnico. El curso que dio Nicolás Copérnico en Roma en aquel momento, estamos hablando de Nicolás muy joven, que recién había acabado de salir, el curso era un poco tradicional. El profesor hablaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y que solamente la Luna giraba alrededor de la Tierra. O sea, es uno de los primeros que ya, en esa época ya hablaba de que la Luna no era un planeta, sino un satélite de la Tierra. Y también afirmaba que en las teorías platónicas había uniformidad y circularidad. O sea, él decía que el universo también era circular. Acá tenemos varias estampillas de Copérnico, digamos. Copérnico siempre afirmaba que cuando miraba el firmamento conversaba con Dios. Copérnico, bueno, como ustedes saben, después regresó a su país y se convirtió en un gran científico, publicando su teoría en 1547, o sea, 47 años después que recibió, o sea, que participó que dio este curso en Roma. Después Miguel Ángel en 1501 regresa a Florencia. En Florencia ya Savonarola había sido ajusticiado por el Papa Alejandro VI, y en Florencia, en ese momento, lanzaron una propuesta pública, que estaba auspiciada por la Junta de Obras del Domo y estaba financiada por el Gremio de la Lana. Era una propuesta pública donde se concursaba para esculpir se iba a realizar una escultura que iba a ser ubicada en esta zona, iba a ser ubicada acá en esta zona, de la Catedral de Santa María del Fiore. A la propuesta pública se presentaron dos artistas. Se presentó Miguel Ángel y se presentó Leonardo da Vinci a esa propuesta pública. Tenían que presentar un anteproyecto del trabajo que iban a realizar ambos, y la comisión estaba presidida por Sandro Botticelli. Sandro Botticelli había sido amigo, era amigo de Leonardo,
y eran contemporáneos, pero no le gustó la propuesta de Leonardo porque en ese momento ya Leonardo tenía fama de no terminar los trabajos. Entonces decidieron darle el trabajo a Miguel Ángel. El concurso obligaba a utilizar un antiguo bloque de mármol de más de 100 años que habían traído las canteras que existían en el marquesado de Massa-Carrara, que estaba ubicado más o menos a 100 kilómetros de Florencia. Miguel Ángel, bueno, utilizó este bloque para el cual tuvo que realizar algunos bocetos, muchos bocetos, realizó muchísimos bocetos porque él tenía que adaptarse a la forma que había en el boceto. Acá tenemos dos estampillas de un grupo de especímenes que fueron muy famosos, o sea, que son muy populares y que no fueron emitidos, fueron no emitidos en Suiza en 1966. Después en 1505, bueno, después en 1505 Miguel Ángel regresó a Roma. En Roma recibió muchísimos encargos. No solo eran encargos privados, o sea, la mayoría de estos primeros encargos eran encargos privados. Y el primer encargo que recibió, lo recibió de Agnolo Doni, era un rico tejedor que ese año también había encargado dos cuadros a Rafael que los representaban a él y a su esposa. El encargo que él recibió era realizar un tondo. Un tondo es una pintura o una escultura en forma circular que estaba muy de moda en esa época. En el tondo que le encargó Agnolo Doni, debía representar a la Sagrada Familia. En este caso, Miguel Ángel representa a la madre observando al hijo desde un plano inferior en una posición de escorzo, esa posición que ven ustedes acá. Esa posición él la usaría muchísimo después en sus obras posteriores. Aquí realizamos un micromotivo. Este micromotivo lo utilizamos ampliando la estampilla en esta zona porque la parte de atrás la parte de atrás de la escena aparece esta figura. Miguel Ángel no era bueno pintando fondos, pero lo que sí él hacía era, lo que hizo en este caso fue que reprodujo la silueta del Monte de la Verna, que era el lugar donde él había nacido, en esta zona. Después, en ese mismo. Después, en esa misma. Estando allá en Roma, Miguel Ángel se dedicaba en el tiempo libre para recorrer la ciudad, pasaba por las obras del Foro Romano, por las obras del Coliseo, estudiando muchos de los detalles de ese lugar. También pasaba sus tardes en la iglesia, con una familia que era muy conocida de él, cerca de la iglesia de Santa María Maggiore. Y estando de visita en este lugar, con esta familia, ocurre un hecho que lo marcó también, que fue que se descubrió una escultura que se encontraba enterrada cerca de este lugar, y la escultura es el conjunto escultórico de Laocoonte y sus hijos, que había sido realizada por el escultor Plinio el Viejo 500 años atrás. Miguel Ángel quedó tan impresionado de esta escultura que en muchas de sus obras que realizó después, él reproduce algunas características de ella, sobre todo los aspectos de las caras y las posiciones de los hijos de Laocoonte y sus hijos. Después, estando todavía en Roma, realizó dos tondos más. Le encargan el dos tondos más, pero estos tondos eran escultura, o sea, realizó dos tondos, el tondo Taddei y el tondo Pitti. El tondo Taddei representa a una Madonna con su hijo y un tercer niño que observa la escena. Y el tondo Pitti es un niño o sea, la madre está sentada y están leyendo ambos un libro. En esta misma época también le encargan los mercaderes de Siena, le encargan la escultura de Nuestra Señora de Brujas, que se iba a ser ubicada en la iglesia, en la Catedral de Brujas. Esta escultura tiene una historia muy interesante. Ella, en el año 1794, Napoleón la saca del lugar y se la lleva
se la lleva a Francia y después fue devuelta en 1815. Pero también en 1944 fue nuevamente sacada de su lugar por las tropas hitlerianas y fue encontrada en 1945 en una mina de sal ubicada en Altajausig, en Austria, por las tropas aliadas y devuelta a su posición original. Acá, esto es lo que ustedes pudieron ver en la película de Monument Man. Bueno, ya a partir de 1506 se inician tres obras importantes en la Ciudad del Vaticano, que para la cual fueron llamadas las figuras más relevantes de la época. Julio II llama al arquitecto Donato Bramante y a los pintores a Miguel Ángel y a Rafael Sanzio para realizar tres obras muy importantes en el Vaticano. Para Bramante le encargó la construcción, el diseño y la construcción de la Basílica de San Pedro. A Rafael le encarga la decoración de la sala de las asignaturas del Palacio Apostólico y a Miguel Ángel le encarga la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina. Aquí pueden ver ustedes cómo estaba la bóveda de la Capilla Sixtina cuando se le encargó la obra. Aquí hacemos un paréntesis para hablar de Rafael. Rafael, en la sala de la asignatura, hizo esta pintura, que es una pintura muy famosa, que se llama La Escuela de Atenas. Esta pintura también tiene todo un neoplatonismo incluido en ella, porque en definitiva todo partía de Atenas. Aquí él representa a Platón y representa y todas las personas que están acá representadas, todos los científicos que están acá representados, tanto de las letras como de la ciencia, él tomó personajes que conocido, por ejemplo, acá para Platón tomó el modelo del autorretrato que Leonardo da Vinci se había dibujado años antes. Y acá abajo, en la figura de Heráclito, utilizó a Miguel Ángel. Se dice que Rafael y Miguel Ángel no se llevaban muy bien, y también se dice que él usó la figura de Miguel Ángel para representar a Heráclito, porque de Heráclito no se conservó ninguna obra, y lo que él quería, y que era eso lo que él deseaba para que le ocurriera a Miguel Ángel. Aquí hay un detalle muy interesante, que es este tintero que aparece acá. El tintero que aparece al lado de Miguel Ángel es el centro geométrico de toda la obra de la Escuela de Atenas. En este aerograma de Cuba podemos ver que fue emitido con el 500 aniversario de nacimiento de Rafael. Rafael falleció muy joven y se encuentra en estos momentos enterrado en el templo de Agripa. Bueno, en definitiva, Miguel Ángel estuvo pintando todo el techo de la capilla. La capilla, él hizo toda una serie de trazos para poder armar su composición. En primer lugar, estaban los arcos que se encontraban en las ventanas de la capilla. Si nosotros trazamos la parte superior del arco se llamaba luneta. Si nosotros trazamos una tangente a esos arcos y las encontramos, la parte del encuentro de la tangente se llaman enjutas. Y en la zona de las esquinas, si unimos las dos tangentes de la zona de la esquina, se llaman pechinas. Cada una de esas zonas fueron pintadas con obras diferentes. Aquí tenemos el detalle de una de las lunetas. El Miguel Ángel separó cada una de esas figuras en una pintura diferente. En la zona de las lunetas y las enjutas pintó a las sibilas y a los profetas. Y debido a la geometría que tenía la bóveda, los profetas y las sibilas llegaron a tener las pinturas, tenían más de 3 metros de altura. En la zona central pintó 9 frescos que forman parte del libro del Génesis, partiendo desde la creación del sol, la luna y los astros.
El primer trabajo que hizo él en la zona central fue el diluvio de Noé. En el diluvio, él pinta aproximadamente unas 60 personas solamente en esa obra, que fue un esfuerzo tremendo. Y en total, se estima que en toda la obra de la capilla aparecen más de 300 personajes. Acá tenemos una representación de la capilla. Esta hoja, nosotros, bueno, ya la hemos sacado de la colección, pero en esta hoja nosotros reprodujimos la capilla tal y como aparece en la Capilla Sixtina, digamos. Entonces, ustedes pueden, acá están, logramos conseguir estampillas de diferentes países en las cuales se reprodujeron, en las cuales están reproducidas todas las obras que aparecen en la capilla y están ubicadas en la misma posición que aparecen en la capilla. Acá tenemos todas las obras del Génesis, y después venían las sibilas y los profetas, después venían las sibilas y los profetas, y finalmente venían los precursores. Nosotros también acá pusimos los textos de las estampillas en latín, tal y como aparece en la Capilla Sixtina, y también se puso los nombres de los antecesores de Cristo, lo colocamos también con el mismo fondo y el mismo tipo de letra que aparecen en la Capilla Sixtina. Acá también colocamos estas rayitas, estas líneas amarillas, que estas líneas amarillas representan Miguel Ángel, o sea, en la capilla original, él la utilizó como lo que se denomina trampantojo, o sea, dibujar estructuras que realmente no existen, son puras pinturas, para resaltar la tercera dimensión de sus pinturas. Aquí hacemos un pequeño relato de algunas de las pinturas más importantes. La obra más poderosa de todas, bueno, es la creación de Adán. La creación de Adán tiene este símbolo, que es cuando Adán recibe el alma. Hay un detalle que queremos resaltar, que en esta parte donde Adán está recostado, también aparece una reproducción, la silueta del Monte de la Verna, donde nació Miguel Ángel. Este detalle de las manos, de cuando recibe el alma, ha sido utilizado con mucho simbolismo para representar muchos aspectos de las relaciones entre los hombres, como es la comunicación y el entendimiento humano, la salvación de las vidas, la admiración por el arte, el respeto por la naturaleza, la solidaridad, la dignidad plena del hombre y la esperanza en el futuro. Acá hacemos explicamos algunas cosas acerca de las sibilas y los profetas. La sibila proviene de la palabra antigua de la griega sibila, que significa profetisa, y eran llamadas por el gerundio, o sea, las sibilas no tenían nombre, las sibilas se llamaba por el lugar de donde pertenecían ellas. Acá tenemos la sibila de Eritrea, que pertenecía al Imperio Babilónico, y después vamos a ver a la sibila lírica. La diferencia entre las sibilas y los profetas es que las sibilas, los profetas hacían profecía, pero sin que nadie les preguntara. Las sibilas no, las sibilas se le consultaba sobre hechos que iban a ocurrir, o que su opinión sobre lo que podría ocurrir. Pero ellas no hacían predicciones de cualquier cosa, sino había que hacerle una pregunta, por ejemplo. La sibila de Eritrea se caracterizó principalmente porque ella decía que los hechos que había narrado Homero en la Ilíada no habían ocurrido tal y como los había narrado Homero. La otra sibila que es muy importante es la sibila líbica. La sibila vivía, representaba el imperio egipcio y vivía en la zona conocida como Libia. Lo interesante de la obra de la sibila líbica es que a niveles de estampillas, fueron las primeras estampillas que se imprimieron en el mundo con el tema de Miguel Ángel. Libia en ese momento, estamos hablando de... En Libia en ese momento estaba ocupada por... Era una colonia de Italia, y Italia era la que imprimía las estampillas de,
de Libia, digamos. La primera impresión de las estampillas se realizó, fue una impresión en la cual las estampillas de 40 y 60 céntimos se imprimieron con un dentado de 14 por 3,3 cuartos. Y el resto de las estampillas, que eran cuatro valores, se emitieron con un dentado 11, en una emisión muy limitada. Aquí tenemos varios errores, varias variedades de la estampilla. Y después, en 1931, que ya había habido un cambio de tarifa, pues se realizó una segunda emisión con valores de 1,75 liras en color naranja y 2,75 liras en color violeta. Otro de los personajes que Miguel Ángel pintó en la bóveda de la capilla son los ignudis. Los ignudis eran hombres desnudos, eran 20 hombres, pintó 20 hombres que simbolizaban el pensamiento, los pensamientos de los profetas y las sibilas en los cuales ellos eran los que lo contemplaban. Prácticamente todos los profetas y todas las sibilas se encontraban acompañados de ángeles querubines. Estos ángeles le hacían diversas jugarretas y eran los que alegraban el ambiente de la sala de los profetas. Otro de los profetas que fue muy trabajado por Miguel Ángel fue el profeta Jonás. El profeta de Jonás, Miguel Ángel admiraba al profeta Jonás porque él sentía que su vida estaba muy relacionada con él, porque en realidad Miguel Ángel al principio él no quería aceptar este trabajo de pintar la capilla porque él se sentía escultor. Entonces al principio él hizo este trabajo, sin muchas ganas, y por eso es que él se identificaba con Jonás. Jonás, la leyenda de Jonás plantea que él partió del puerto de Jafa para, en vez de dirigirse al oriente, porque él tenía que ir a la ciudad de Nínive para comunicarle a sus habitantes que iban a ser castigados por los pecados que estaban cometiendo. Jonás no quería hacer este trabajo y, en vez de dirigirse al oriente, se dirigió hacia el este. Se cuenta que Dios se enfada y genera una tormenta que hace naufragar la embarcación. Jonás es tragado por una ballena, donde permanece 3 días hasta que es perdonado y liberado. Acá tenemos esta estampilla de la Ciudad del Vaticano, donde representa la ballena y Jonás, y la hemos ampliado también usándolo como micromotivo. Después, el otro trabajo que empezó a hacer Miguel Ángel inmediatamente que terminó la capilla fue la tumba de Julio II. La tumba de Julio II iba a ser un conjunto escultórico gigantesco que le había encargado Julio II a Miguel Ángel, pero que era tan grande el conjunto que lo persiguió toda su vida porque él no logró hacer tal y como lo había concebido. La obra más importante, la escultura más importante de este conjunto es la estatua de Moisés. Él, para hacer la estatua de Moisés, escogió el instante en que Moisés, al bajar de su encuentro con Dios, cae sentado en una piedra cuando vio que sus seguidores habían comenzado a adorar el becerro de oro. Para este conjunto escultórico, Miguel Ángel, él mismo fue directamente a las canteras de mármol a supervisar la extracción de las mejores piezas, porque el conjunto iba a tener 40 esculturas, y él, como ya había tenido otras experiencias fallidas anteriores, él mismo estuvo en las canteras con los trabajadores sacando ese mármol. Las otras obras que logró hacer de este conjunto escultórico, o sea, la hizo el Moisés, y la obra incluía 8 esclavos. De esos 8 esclavos, él solamente terminó 2, el esclavo rebelde y el esclavo moribundo. El resto de los esclavos los empezó a tallar y en estos momentos se encuentran en la academia allá en Florencia, pero ninguno fue acabado. El esclavo rebelde y el esclavo moribundo se encuentran en el Museo del Louvre en París, y la estatua de Moisés, bueno, en definitiva, la tumba de Julio II, ese proyecto tan gigantesco que se realizó, y se encuentra ubicada en Roma. Bueno, después
En 1523, Giuliano de Medici, que había sido sobrino de Lorenzo, es elegido papa con el nombre de Clemente VII. Él, 3 años más tarde, consideró que el Sacro Imperio Romano estaba tomando mucho más poder que el papado y, conjuntamente con Florencia y Venecia, se alían en Francia formando la Liga de Cognac para combatir el ejército de Carlos V. En ese caso, el ejército de Carlos V interviene inmediatamente en Italia y avanza hacia Roma, realizando lo que se conoce como el saqueo de Roma, que fue el 6 de mayo de 1527, con las tropas de Carlos V. Clemente VII es obligado a refugiarse en el castillo de San Angelo, donde permaneció más de 7 meses. En Florencia, mientras tanto, se produce un levantamiento contra los Médici y Miguel Ángel es encargado de diseñar el sistema de defensa de la ciudad, para lo cual fijó su puesto de mando en la abadía de San Miniato, de San Miniato al Monte, que era un punto estratégicamente ideal para ello. Y estando ahí, él le encargan diseñar una fortaleza para que pueda, para defender la ciudad, pero en realidad no le dio tiempo, porque las tropas de Carlos V retornaron y tomaron la ciudad definitivamente. Restablecida la paz en Florencia, Clemente VII le encarga a Miguel Ángel construir las capillas Medici, una capilla familiar donde permanecían los restos de la familia Medici, y realizó 4 obras en las capillas Medici, en la capilla de Medici, que fueron sus últimas obras que realizó en Florencia. Después, él regresa a Roma en 1534, dando inicio a una nueva etapa de su vida. 2 días después de su llegada, fallece Clemente VII, siendo elegido papa un viejo amigo que había sido compañero de él cuando el curso de Copérnico, que era Alejandro Farnese, y Alejandro Farnese fue elegido como Papa Pablo III. En esta época se dice que es la época más feliz de Miguel Ángel, porque acá conoce lo que fueron sus dos amores. La primera fue Victoria Colonna. Con Victoria Colonna él tuvo un amor platónico, donde ella le daba tertulias en sus tardes, en su casa, y él asistía todas las tardes a la tertulia. El otro amor de su vida fue Tommaso Di Cavalieri. Tommaso Di Cavalieri lo conoció él unos años antes de estar en las tertulias de Victoria Colonna, y Tommaso Di Cavalieri fue en definitiva su pareja por toda su vida, y fue el que se ocupó de él cuando él falleció. Él fue el que tuvo toda su obra, el que se encargó de todo lo que ocurrió con él después, al final. En casa de Victoria Colonna, Miguel Ángel, que también escribía poemas, escribió un poema que hace sobre Dante Alighieri. Él era un gran admirador de Dante Alighieri y escribió uno de los poemas donde él decía: descendió del cielo y ya inmortal, tras que hubo visto el justo infierno y el piadoso, entre mil razones está bastante, si igual no tuvo su exilio tan indigno, hombre igual que nunca ha nacido. O sea, el Miguel Ángel se decía que en su época que era una de las personas que más sabía de la vida y de la obra de Dante Alighieri. Esto le sirvió a él en ese momento, Julio III, Pablo III, le encarga otra pintura de la Capilla Sixtina, que fue El Juicio Final. La obra del Juicio Final fue una obra muy compleja. Él lo primero que hizo fue adaptar la zona de la Capilla Sixtina donde iba a realizar su obra. Para ello, lo que hizo fue que el muro completo donde se iba a realizar la obra, él le dio en la parte superior aproximadamente unos 20 centímetros de espesor,
y el estuco que iba donde el cual iban haciendo la pintura iba tomando una forma inclinada de modo tal que en la obra no se acumulara polvo. La obra retrata principalmente es la toma de el infierno de Dante. La obra se lee, cuando uno lee la obra, se mira de una manera circular, o sea, el mural es un mural dinámico en el cual los muertos son despertados por la trompeta de los ángeles y comienzan a ascender al firmamento. Eso está ubicado en la parte izquierda del mural. Aquí tenemos los ángeles y nosotros hemos representado los ángeles tocando las trompetas para comenzar su ascensión. Después, los justos y los mártires permanecían en el cielo, y entre los justos y los mártires se encuentra Pedro con las llaves del infierno, se encuentra San Sebastián con la flecha clavada, y se encuentra San Andrés, que también andaba con la cruz a cuesta. En esta estampilla no aparece reflejado San Andrés. Después, en la parte derecha del juicio final de la obra, están los condenados descienden al infierno, y en el infierno se encuentra Caronte, que era el barquero solitario de la Divina Comedia que conduce los condenados al infierno. Lo otro destacado de la obra de la capilla, del juicio final, es que el Cristo juez está lleno de fortaleza y la Virgen se encuentra dispuesta a seguir. El conflicto que tuvo Miguel Ángel con esta obra era que todo el mundo estaba prácticamente desnudo. Todo el mundo estaba prácticamente desnudo y fue todo un escándalo cuando la obra fue exhibida al público. Incluso la Virgen no estaba desnuda, pero no tenía esta, mostraba sus piernas. Esto fue todo un conflicto. En la época fue todo un conflicto, al punto de que después ocurren cosas que, bueno, lo vamos a narrar más adelante. Aquí entramos ahora en una pequeña historia, que es cuando Miguel Ángel le carga la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro se remonta al año 326, cuando era un simple mausoleo y era un lugar de veneración de los cristianos, ¿ya? 13 años antes, Constantino se había convertido al cristianismo y dio la orden de ejecutar la basílica en memoria del apóstol. Julio II fue el que decidió construir el gran edificio, porque lo que él quería era poner dentro de la basílica su tumba, y su tumba era tan gigantesca que había que dedicarle un edificio completamente para ello. Bramante, como habíamos dicho anteriormente, Bramante fue el encargado de comenzar a construir la basílica, porque Bramante tenía un currículum que anteriormente había trabajado en la cúpula de Santa María de Fiore en Florencia. Después el Papa León X designa a Juliano de San Galo para que continúe con los trabajos de la basílica, pero aquí ustedes pueden observar que San Galo apenas hizo nada en la basílica, y entonces Pablo III decide que Miguel Ángel, cuando termine el juicio final, empiece a trabajar continúe las obras de la basílica. Miguel Ángel, en el tiempo que estuvo trabajando en la basílica, diseñó la zona del ábside, que es esta zona que ustedes ven acá. Para ello, él aprovechó un desnivel que había en la zona, y el ábside en una parte tiene 3 niveles y en otra parte tiene 2 niveles. Y lo otro que fue muy importante fue el diseño de la bóveda de la capilla. Como ustedes pueden ver acá, en este momento, o sea, la catedral, en este momento todavía no tenía bóveda, y la bóveda que había diseñado originalmente Bramante, Miguel Ángel llegó a la conclusión que no era estable. Por lo tanto, él diseñó una nueva bóveda que tiene una
estructura muchísimo más estable para el diámetro y la altura que tenía en ese momento. Después la bóveda, bueno, la bóveda en definitiva él no la logró terminar, él no logró terminar la bóveda, y la bóveda fue terminada muchos años más tarde, que fue finalizada en 1590 por el arquitecto Giacomo de la Porta. Ese fue el que finalizó la obra. Y después, en el año 1743, la cúpula tuvo que ser reforzada, sus anillos, tuvieron que reforzar los anillos porque se comenzó a abrir y a fisurarse, y el físico croata Rudolf Boscovich fue el que realizó esta reparación de la bóveda. Para que ustedes tengan una idea, esta reparación de las estructuras circulares todavía en estos momentos se utiliza, nosotros hemos tenido la oportunidad no sabíamos esta historia, pero hemos tenido la oportunidad de utilizar estas técnicas en las reparaciones de varias obras estructurales. El otro trabajo que le encarga, a Miguel Ángel, el Papa, es arreglar la colina del Campidoglio. La colina del Campidoglio era una colina donde se le decía la colina de las cabras, porque iban a pastar las cabras. Era puro pasto, ¿no? Él, en ese caso, en este momento, lo que dice Miguel Ángel, diseña esta escalera. Esta escalera se llama la escala del Campidoglio. Es una escala espectacular. Y lo otro que hizo fue que este edificio que está acá, que era el palacio el palacio del senatorio, el edificio miraba hacia el lado contrario de la colina, y Miguel Ángel le diseña estas escaleras. O sea, en definitiva lo que hizo fue darle vuelta al uso del edificio, diseñándole estas escaleras que dan a la plaza del Campidoglio. Los otros trabajos que realizó está la Biblioteca Laurenciana. La Biblioteca Laurenciana, él lo que hizo fue diseñar, como estaba en Roma, él le enviaba los diseños de la biblioteca a Florencia, y en Florencia se construía, era donde se realizaba la construcción de la bóveda. Acá, en esta parte ya de los últimos capítulos, que también fueron la última parte de su vida, en el Concilio de Trento de la Iglesia Católica, una de las acciones, de las decisiones del Concilio de Trento, fue finalmente tapar todas las partes que se exhibían en el juicio final, y definitivamente designaron a un pintor que había sido discípulo de Miguel Ángel, y él fue el que le colocó ropas a alguno de los personajes del juicio final. O sea, el juicio final que nosotros vemos actualmente, hay muchas partes que fueron tapadas por esta decisión que se tomó en el Concilio de Trento. Lo cierto es que durante toda la historia, cada vez que se realizaba un concilio, cada vez que venía un papa, mandaba a tapar otra parte. Cada vez que no le gustaba algo, lo mandaban a tapar. Pero en la recuperación que se hizo en los años 90, se decidió que las únicas figuras que iban a permanecer tapadas eran las figuras que se habían adoptado en el Concilio de Trento. O sea, el juicio final que estamos viendo ahora solamente tiene la intervención que se acordó en el Concilio de Trento. Se le sacaron todas las intervenciones que se realizaron con posterioridad. Después, bueno, ya llegamos ya a los años 1542. En 1542 y 1550, Miguel Ángel pinta sus últimas obras. Estamos hablando de una persona que tenía entre 70 y 75 años. Estas obras que están también en la Ciudad del Vaticano son unas obras gigantescas. Así que se pueden imaginar el trabajo que pasó él, que ya se encontraba prácticamente, ya estaba casi, no veía prácticamente. Y realizó estas dos últimas pinturas.
Después, en 1553, él comienza a tallar la Piedad Florentina. Él quería que la Piedad Florentina la colocaran en su tumba, pero finalmente la vendió al obispo Francesco Bandini, cuya familia la donó al Museo de la Ópera del Duomo. Miguel Ángel falleció en Roma el 18 de febrero de 1564 y sus restos fueron trasladados a Florencia. En estos momentos descansan en la Basílica de la Santa Croce. Aquí tenemos el busto de Miguel Ángel que lo realizó Daniele della Volterra. Daniele della Volterra fue también el que pintó las ropas del juicio final. Él sacó una mascarilla una vez que, o sea, después que ya había muerto Miguel Ángel, o sea, esta escultura de Miguel Ángel se realizó a partir de una mascarilla mortuoria, digamos. Miguel Ángel nunca posó para ningún retrato y este retrato que es muy famoso de él simplemente lo ideó, fue a partir de pinturas que realizaron sus discípulos. Él nunca posó para que nadie le hiciera ningún retrato. Entonces, definitivamente, ya le digo, bueno, fue trasladado a Florencia. Él había pedido que quería ser enterrado en Florencia y Cavalieri fue el que lo trasladaron en una carreta, escondido, hasta que llegó a Florencia y en Florencia fue donde fue sepultado. Hasta aquí nuestra presentación. Le damos muchas gracias a todos por su atención y le damos todos muchas gracias por su atención y tenemos los agradecimientos a Lier Guedes, Pablo Morandotti, Luciano Calenda, Sergei Gieck, Manuel Sánchez y el grupo temático de la Sociedad Filatélica y por supuesto a mi oficina por permitirnos realizar esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Muy bueno, José. Sí, muy Buenísimo. bien. Excelente. Buenísimo. Bravo. Bueno, entonces estoy dispuesto a que me hagan preguntas. Dime, David. Hijo, José, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Edna, si quieres tú primero, Edna. No, no, ¿Cómo? dale. Bueno, José, Dale, David. buenas noches. Se me hizo preciosa tu colección. José y yo somos colegas por dos lados, porque somos ingenieros y los puentes, y por los temáticos. Y esta colección está preciosa. Acaba de participar en nuestra Exposición Nacional en México y obtuvo oro. Te felicito mucho, José, no lo he hecho antes, pero muy buena Gracias. colección. Gracias. Vas, Edna. Yo tengo una pregunta, José. Realmente muy bonita tu presentación, domina el tema, pero a cabalidad. Mi consulta es de las cosas que Miguel Ángel dejó sin terminar. ¿Hay algunas que todavía no están terminadas o se terminó todo al final? No, 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 o sea, él dejó varias obras inconclusas, incluso cuando falleció él estaba esculpiendo la última piedad y Daniele della Volterra trabajó un tiempo, pero definitivamente las obras que se quedaron inconclusas de toda la época, o sea, hay muchas obras que no logró terminar y se quedaron así como están. Cecilia. Oli, sumarme a las felicitaciones, el tema es apasionante sin duda. Te quería consultar, dijiste, cuando mostraste una hoja donde estaban las estampillas puestas según la bóveda, ¿sí? Dijiste, esa hoja la sacamos de la colección. ¿Por qué sacaste esa hoja? Esa hoja fue bastante polémica en la colección porque tú sabes que hay todas unas reglas temáticas en las cuales hay toda una serie de, digamos, de cosas que debemos respetar. Era una hoja que tiene 36 estampillas, quizás no sé, muchas de esas estampillas, o sea, tiene 36 estampillas,
algunas de estas estampillas no son de, o sea, si bien todas son de países que son aceptados, no son países que son, que corresponden a una emisión, y entonces por eso fue que decidimos sacarla nomás. Pero la tenemos ahí. Como de esas estampillas, de esos sellos abusivos, o de repente de emisiones países abusivas. Tiene tres estampillas de emisiones abusivas, y también no, o sea, por eso fue que decidimos sacarla y la recreamos con las otras hojas que están. Tú sabes que en este tema de la temática, uno de repente tiene su propia colección, y tiene una colección para competir y una colección para tener en la casa. Sí, por supuesto. Gracias. La colección de la casa. Anda como la toponimia. Qué malo, olvídate como el tema. ¿Otras preguntas? Sebastián. Sí, José, solo felicitarte. Han sido un par de años de absoluto crecimiento, de ver una colección cómo ha ido avanzando. Y bacán, súper bien. Felicidades. Gracias. Muy bueno, José, te felicito. Yo me acuerdo cuando empezaste hacer esa colección y conversábamos los almuerzos, ¿te acuerdas? Claro. Tú me decías esto, pondré lo otro, me llegó esto, y realmente es la tercera versión que hacemos de la colección. Sí, está muy linda, te felicito. Unas cuantas más. Justo en eso, yo tengo una curiosidad que es más, no de la colección, pero del tema, ¿no? Un tema como Miguel Ángel obviamente se puede enfocar de muchísimas formas. Y quizás puedan hacer 2, 3, 4 colecciones que tienen el mismo título, digamos, ¿no? Pero son totalmente diferentes por el uso del material o el enfoque, el periodo, todo ese tipo de cosas, qué sé yo. Entonces, para desarrollar una colección temática o el plan de una colección temática que puede tener demasiados aspectos diferentes de cómo enfocarla, ¿cuál es la mejor estrategia? Mira, hay de todo, o sea, el tema, lo primero, bueno, ya que ya se ha hablado acá, es escoger un tema. El tema que se escoge tiene que tener un material adecuado. Pero aquí también pasan otras cosas, o sea, hay muchísimo material que, digamos, que me pasó y estaba en las primeras colecciones, donde los materiales, si bien, o sea, hay esculturas de Miguel Ángel que yo no las incluí, porque los materiales que encontré eran materiales incluso de países prohibidos, digamos. Entonces, la estrategia va cambiando en la medida que tú te vas metiendo en el tema. Yo expliqué en la conferencia anterior de que de repente uno se entusiasma con el subtema, no con el tema, sino con el subtema. Se entusiasma demasiado con el subtema por diferentes cosas, porque encuentra mayor material, porque se entusiasma, digamos. Entonces, hay que tener la suficiente entereza, por decirlo así, y dedicarse al tema principal. Y el tema principal es la obra de Miguel Ángel. Pero también hay partes de la colección que, bueno, que yo no las mostré, pero que son necesarias, que son el marco histórico donde se desarrolla la vida de él. En todo caso, yo saqué solamente saqué seis hojas, o sea, tampoco saqué mucho, porque, o sea, el marco histórico tiene que ser elemental, o sea, un marco histórico que uno tiene que decidir qué cosa ocurrió en ese momento que afectó a tu personaje, porque no todo lo que ocurre afecta al personaje. Entonces, ahí nosotros hemos sacado de las primeras colecciones a lo que quedó ahora, hemos sacado una cantidad de hojas tremendas de lo que era el marco histórico, digamos. Y nos hemos enfocado al personaje. Incluso uno de los agradecimientos que yo hago, se lo hago al Sergei Gieck. Sergei Gieck es ruso. Él es un historiador de la vida de Miguel Ángel y también es filatélico. Y de hecho me decía que, o sea, él es filatélico y pensó que primero era temático, y me dice que no puede ser
no puede ser temático porque tiene que desechar muchas cosas de su personaje. Y no, o sea, de hecho, ya te digo, para poder hacer esta colección hay que tener, hay que desechar mucho material y hay que enfocarse a lo que corresponde, sino a lo que corresponde respetando las leyes temáticas, si no, tienes otra colección, que es una colección abierta. Y bueno, por decirte algo, bueno, te pongo un pequeño ejemplo, acá en la sociedad se hizo una exposición de filatelia abierta, y en esa exposición de filatelia abierta nosotros era de un solo marco, y nosotros en esa exposición presentamos todo este concurso que les comenté de cómo fue desarrollado el concurso público para esculpir la estatua del David. Y entonces acá trabajamos ese subtema y lo desarrollamos en un marco, pero aquí sí lo hicimos con filatelia abierta para poder mostrar muchas más cosas, digamos. Mencionaste una cosa que es interesante, ¿no? O sea, ya tú escoges tú, digamos, el enfoque de tu tema principal, todo ese tipo de cosas. Hablabas de que tienes unas estampillas de países que no son permitidos. Me imagino, o vamos a asumir, de que la misma figura no existe en ningún material, digamos, de los permitidos, por alguna razón. Definitivamente no existe. Perfecto. Entonces, bajo esa restricción, y tú quieres exhibir tu colección en una competencia, digamos, con la regla FIP, y obviamente quien conoce el tema va a ver de que hay vacíos, porque no está, qué sé yo, la escultura tal, la pintura tal. Y quien conoce el lado filatélico sabe de que está restringido por lo que puede ser permitido en el marco. Entonces, si me pongo ahí como abogado de la parte negativa, yo diría, si el tema tiene que estar completo, acá está incompleto. Entonces, eso de alguna manera restringe las posibilidades, digamos, máximas que puede llegar ese tema. No sé, yo siempre tengo esa confusión con la temática. Cada vez que escucho temática me confundo más. Definitivamente aquí y Reinaldo se está riendo. Definitivamente hay que actuar como un curador. También hay que tener muchísima imaginación. Yo he revisado otras colecciones. Revisé la colección de Leonardo da Vinci, que realizada por italiano, que este caballero llegó a tener medalla de oro. Y en definitiva, sí, ciertamente hay cosas que uno no puede. Primero tienes que tener mucha imaginación, pero hay algunas cosas que definitivamente, si no tienes el material, no la puedes usar. Pero hay que tener muchísima imaginación. Claro. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Es que es lo que me pareció a mí, y por eso me dio un poco de lástima que sacaras esa hoja. Ahí hay dos elementos, ¿no?, que contrapesan, ¿no? El hecho de material no permitido versus cosas que no existen. Pero para mí el tercer elemento que es muy interesante, que es la originalidad, porque realmente haber rearmado todo rompecabezas a partir de las distintas estampillas, haber buscado, me parece que le da a esa hoja un toque muy especial. Yo no soy jurado, y seguramente los jurados tienen mucho, digamos, razones más de peso que yo, pero a mí como espectador me encantó esa hoja porque me pareció muy original cómo la diseñaste. Y cómo te rompiste la cabeza para ir buscando todas las piezas que permitieran armar la totalidad del fresco. Me parece un tercer elemento a tener en cuenta. Gracias. Sí, bueno. Una consulta. En la colección, si bien es cierto, bueno, que tiene que ver mucho más con temas de historia de arquitectura, ¿no mencionas a Andrea Palladio digamos, dentro de la vida de Miguel Ángel? Porque arquitectónicamente tiene mucha relación. No, lo que pasa es que yo estudié también a la Andrea Palladio, pero la relación con Miguel Ángel, o sea, también la tuve que sacar por cercanía, o sea, buscaba las relaciones muchísimo más cercanas para poder hacer mi selección, definitivamente. Pero a ver, lo que pasa es que yo soy arquitecto,
Ah, ya, ok. Entonces, y hablándote desde el punto de vista, ¿no? Para poder enfocarlo a la temática, ¿no? Y te preguntaba la relación porque entre ambos se complementan, porque entre ambos también se influencian a través de su obra, esta teórica de los cuatro libros de la arquitectura, publicada en 1570, una cosa así, ¿no? Entonces, mi pregunta básicamente era esa, ¿no? O sea, ¿por qué no hay...? O sea, yo entiendo que si tú le metes a Andrea Palladio, vas a tener que armar otra colección. Voy a tener que armar otra colección, sí. Definitivamente. Era básicamente porque no te querías salir del camino en la vida y obra, porque Palladio y Miguel Ángel tienen cierta relación... Definitivamente uno hay que elegir, definitivamente. Y de hecho hay algunas cosas de Miguel Ángel que no las logré poner porque simplemente no había material para ello. Así de simple. Y sí, porque incluso hay mucho material de Miguel Ángel, pero de Países Nocivos. Definitivamente. Hay una cantidad impresionante de en mi material. en la primera versión de la que hice yo de mi colección, la cantidad de material que puse de Países Nocivos fue tremenda y toda la saqué. Y hay cosas bien bonitas de esos Países Nocivos, sí. Pero lamentablemente. Una curiosidad para quienes no somos familiares con esta parte de la historia. ¿Quién fue Andrea Palladio? A ver, Andrea Palladio. Así me ahorro, es una googleada. Andrea Palladio, un arquitecto. Vamos a llamarle contemporáneo. Que su nombre real era Andrea Di Pietro de la Gondola, ¿no? Y es un importante arquitecto italiano, nacido en la República de Venecia, trabajó fundamentalmente en la ciudad de Vicenza y tiene mucha estrecha relación con Miguel Ángel, porque, a ver, a la par son contemporáneos y entre los dos muchos se han influenciado. Desde el punto de vista arquitectónico y el punto de vista de ingeniería, las obras que tiene ahora Palladio y Miguel Ángel, mucha de la, digamos, de software, de cálculo estructural y de esas cosas que los ingenieros me entienden, no lo comprenden, ¿no? O sea, antes no se utilizaba mucho sistema complejo y la verdad es que el nivel que ellos han llegado era impresionante, ¿no? Mira, lo que pasa también es que acuérdate que Miguel Ángel fue pintor principalmente, escultor principalmente, también fue pintor. Esta anécdota de que él se sintió incómodo con el encargo de la Capilla Sixtina, él fue el que lo hizo a él realmente pintor, digamos. Después, además, fue arquitecto. Y cuando yo presenté esta colección a los amigos míos de Italia, me decían, te faltó la parte poética. O sea, Miguel Ángel también fue poeta y ahí fue donde le introduje estos pequeños poemas que escribió, pero cuando tú tienes que elegir en una persona que ha hecho tanto, cuesta trabajo. Claro, hay que enfocarse en un aspecto, pues, ¿no? Si no, es interminable. Yo me imagino, José, armar una colección de Leonardo. Uf, claro. Tendrías toda una vía para poder trabajar. Así es. Perdón, quisiera hacer un... Sí. Vamos con Edna, de ahí con Mauricio y de ahí con Juan López. Sí, con respecto a lo que decía Miguel de la hoja, nosotros a hoja con José la discutimos mucho en la sociedad. Sí. A mí particularmente no me gustaba. Y se lo critiqué en la primera exposición, una porque tiene un problema, que tú la tienes que ver los sellos al revés. Entonces él me decía, sí, pero así es la Capilla Sixtina y todo eso. Y el otro problema que tiene desde el punto de vista de reglamentación es que tiene mucha estampilla la hoja. Y supuestamente uno tiene que tener un equilibrio en la diferencia material por hoja. Y esa hoja era... casi pura estampilla, entonces por eso José al final
se decidió por sacarla, ¿no? Pero fue bastante comentado y conversado el tema, ¿no? Entonces, uno, en la temática, lo que dice Juan Carlos también, se va orientando también un poco de acuerdo al material que tiene, a la calidad del material que tiene, y lo otro tiende de repente a salirse porque encuentra interesante un tema y uno dice, no, es que tengo que hablar de esto, y después se da cuenta que, pucha, no, tienes que volver al centro, que era lo que hablaba Mario la otra vez en su exposición. Sí, lo que entonces, es complicado, es lento, ¿eh? Es muy lento el tema. Yo nunca participaba en una competencia y estuve leyendo a raíz de mi oficina los reglamentos, esas cosas, y yo en realidad, José, por esa hoja lo entiendo, porque sé lo que ha querido demostrar, ¿no? Entonces, pero ahí ronda los límites de, digamos, de los juicios de los jurados, ¿no? Entonces, yo lo hice. No, yo sé que una competencia abierta la voy a poner, no te preocupes. Venga. Claro. Mauricio. Gracias. Primero, José, felicidades por esta extraordinaria presentación. O sea, desde el punto de vista filatélico y artístico es impresionante. Mi pregunta es una pregunta más abierta con relación a precisamente a esto que estábamos comentando, que estabas comentando de las estampillas, digamos, de algunos países nocivos con sus motivos que no encuentras en otro lado. Y la pregunta va para todos el que la pueda responder. ¿Hasta cuánto podría yo, digamos, ser un poco de, podemos hacer, como dicen en inglés, bend the rules, ser un poquito flexibles, teniendo en cuenta que, digamos, una colección son 80 páginas, si fuera de 5 marcos. De esas 80 páginas, si tienes que en una página tú tenías, nos dijiste unas 3 piezas en esa hoja bonita donde está toda la cúpula de la, todo el techo de la Capilla Sixtina. Tenías 3 estampillas de países nocivos. 3 estampillas dentro de 80 páginas. ¿Hasta qué tanto puedo yo ser, se podría hacer un poquito de flexibilidad en la regla para decir, bueno, en 80 páginas tengo 3 estampillas de países nocivos porque no existe material de otro país que lo pueda sustituir? ¿Se puede ser un poquito flexible o simplemente, digamos, que aparezca una estampilla muy bonita de estos montón de paisitos de África que son nocivos? No, no hay manera. ¿Se puede ser flexible en la regla o no? A ver, yo te voy a decir lo que, o sea, mi situación, la situación de la, o sea, Fernando, en la temática hay algo muy claro. En la temática tú compites contigo mismo. O sea, todo lo que tú hagas en la competencia, todo lo que tú coloques en tu colección, es algo que tú lo haces para obtener puntos. Y tienes que trabajar con ese material y con las reglas. Y en ese momento es que tú, esto es un tema personal, o sea, tú decides si pones o no pones esas estampillas. O sea, aquí no hay un tema de perdonarse o no perdonarse las estampillas, sino simplemente es una decisión muy personal. El tema de la hoja, también, lo que pasa es que también, apoyando lo que dijo Edna, esta hoja era muy llamativa. O sea, cuando tú te enfrentabas en una exposición, cuando tú te mirabas mi colección, lo primero que miraba era esa hoja, donde quiera que estuviera, porque yo la ponía, la exhibí 3 veces, y donde quiera que la colocaba, todo el mundo iba a mirar esa hoja. Y lo que iban a, y lo que se mira, lo que se miraba de esa hoja era precisamente eso. O sea, se miraba que tenía muchas estampillas, que tenías que darte vuelta para poder leer las estampillas, que tenía dos colecciones completas, además tiene 2 colecciones completas. Entonces era muy llamativa, y entonces por eso fue que decidimos no sacarla, no por otra cosa. Y vamos, y ya te digo, cuando haya una filatelia abierta la colocaremos, ¿no? Sí, eso en pintura y en arquitectura se llama el punto, ¿no? Es el punto. Lo que pasa es que quizá de repente esa hoja la puedes desgregar para que no jale mucho. O sea, quizás eso puede ser el truco. O sea, lo que pasa es que eso es un punto. O sea, siempre hay un cuadro que tú admiras, siempre hay algo que te llama la atención.
Entonces, ese es el punto focal de la exposición. Exactamente. Entonces, como al ser muy llamativo, llaman y lo primero que se encuentra es ¡plá! País nocivo. No. Entonces, quizá la disgregue. Y no era tan noteado. Ok, sí. Así es. Sí. Edna. Pasa que yo entendí en todas estas charlas, he entendido, yo también era bastante porfiada, yo soy súper porfiada, pero al final entendí a Luis Fernando, que siempre repite, las reglas son las reglas. Pero también menciona mucho de borderline, entonces esas son las cosas que a la opinión son contradictorias, o sea, por un lado estás diciendo hay borderline, por ejemplo, en que puedes poner una tarjeta máxima, esas cosas son borderline, y eso uno lo va aprendiendo, pero yo he tenido que sacar cosas de que he comprado incluso, y que no me sirven, porque no está, no se puede, las reglas dicen que no. Entonces, como dice José, en una exposición libre tú puedes poner lo que tú quieres, pero en una exposición de FIT o sudamericana, lo que sea, tienes que seguir las reglas. Y eso yo no se lo entendí después de como no sé cuántas charlas a Luis Fernando. Lo acepté, en el fondo. Reinaldo, vi que estaba levantando la mano. Me gustaría hacer una pregunta a Mauricio. Bueno, perdóname por el español, si hay problema, buscamos una palabra correcta, pero Mauricio, se mató una persona con un tiro, dos tiros, tres tiros, cinco tiros. ¿Es una muerte? Cuanto más bajo la cantidad de tiros, se deja la muerte más liviana. ¿Cómo se hace esto? Estoy te cuestionando tu pregunta. Si en 80 hojas tiene cinco estampillas que se tiene como condenadas, que no se debe utilizar, es lo mismo que un tiro, cinco tiros, diez tiros. La muerte es la misma, se la hago con una arma, con el cuchillo. Por eso hay una regla, Edna ha colocado muy bien, el borderline es otra cosa totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay reglas. Concordo plenamente con el punto que Henry ha colocado, que sí, por veces se quiere aclarar un punto, pero no se tiene la estampilla o no se tiene un entero, un matacelo para poder ilustrar, entonces por eso se saca la pesquisa, pero esto es parte de las reglas. Okay. Voy a cortar porque estoy viendo que David llama. Vamos con David y de ahí con Juan López, si me permite, Juan. Vamos a... Mauricio, yo sigo con lo que dice Reinaldo. También todo depende hasta dónde quieres que llegue tu colección. Si tú tienes bronce y quieres llegar a vermel, y quieres llegar a oro, y quieres llegar a oro grande, tienes que evitar todo lo que te reste puntos. ¿Y cómo te resta puntos esto? Hay una calificación que se llama conocimiento filatélico. Entonces, si tú pones material que no es correcto, pues los jueces no te van a dar todos los puntos de conocimiento filatélico. Y lo que tú quieres es sacarte una medalla lo más alto posible, tienes que evitar este material. Esa es la respuesta. ¿Quieres tener todos los puntos de conocimiento filatélico o quieres tener cinco balazos menos, como dice Reinaldo? Y te quita. Cinco balazos menos es una medalla menos. Teniendo eso en cuenta, esa pieza, esa página tan bonita que nos mostró José, si él quitara esas piezas nocivas y ponemos el techo de la Capilla Sixtina con estampillas de países que se permiten, que es una, a mi opinión, una manera muy interesante de mostrar la obra, de cómo él la puso así diagramada. ¿Lo podría mostrar? Permiso, Mauricio. Perdóname, mira, no es prohibido. Nada es prohibido. Nada es prohibido. Nada es prohibido. Fija los comentarios que David ha hecho. Que hay reglas, hay formas de hacer los puntos. Entonces, en el momento que tú tienes el techo de la capilla, bueno, como Edna ha observado, tienes solamente estampillas, no hay ningún desarrollo temático, tampoco hay diversidad de material. Es precioso, es bonito para mirar, pero en desarrollo de la colección no te valora nada.
Entonces, esto es más para su gusto personal do que para presentar una colección. Por eso que tengo también acá en mi casa un par de cosas que no pongo en mi colección, pero me encantan. Claro. Interesante. Mauricio, tenemos más cosas en nuestras casas que no podemos exponer que lo que sea. Cierto. Completamente de acuerdo. A todos nos pasa, es cierto. Así vamos aprendiendo. Vamos a aprender cada vez que la mostramos cosas nuevas. Aquí yo tengo otro ejemplo. Esto que tengo acá a mi espalda es un grabado que es un grabado que no es filatélico y es este que está acá es Copérnico. O sea, es un grabado que se hizo del curso este que dio Copérnico en Roma, y uno de los personajes es Miguel Ángel, digamos. Entonces, lo tengo en mi casa y es mi pintura favorita, pero no se exhibe. José, te felicito mucho por tu colección. Ha hecho acá un par de notas durante tu presentación. Si después me permite, te envío personalmente por WhatsApp. Gracias. Vamos con Juan López y de ahí con Cecilia. Gracias, José. Bueno, felicitaciones. ¿Eh? Muy, muy bonita tu colección. Muy interesante también. Se ve que maneja súper bien el tema. En realidad, bueno, yo voy a hacer un comentario. Bueno, yo también soy arquitecto y voy a hacer un comentario que quizás ya no viene al caso porque pasó, pero Andrea Palladio en realidad es un arquitecto que el mérito que tiene es haber llevado a libros los elementos que eran los que componían en el fondo las obras de arquitectura de esa época. Es decir, todos sabemos que la arquitectura es un lenguaje, así como la escritura, ¿no es cierto?, la poesía, todo tiene elementos con los cuales tú construyes. Bueno, y Palladio tuvo ese mérito, él llevó a libros todo el lenguaje arquitectónico de la época, eso es básicamente, y obviamente fue contemporáneo también en su momento con Miguel Ángel. Pero yo te quiero hacer una pregunta, José, que ya tiene que ver específicamente con tu colección, que se refiere a los sellos de Libia, ¿ya? Sí, y que lo encontré bien interesante, y es para yo también entender, porque bueno, yo también soy temático, me gusta la temática, estoy recién partiendo, pero ahí hay motivos que se repitieron, en ese sello se repite el motivo permanentemente. Entonces, eso es lo que podríamos llamar un estudio filatélico, es decir, el motivo es el mismo, porque la estampilla tiene la misma figura, y tú la repites como 6 o 7 veces, en distintas formas. Lo que pasa es que hay recomendaciones, no son reglas, son recomendaciones que en una colección temática al menos debe haber un estudio filatélico. Y, no ponemos colecciones completas solamente cuando están completamente justificadas. Y en este caso yo utilicé esta estampilla para hacer un estudio filatélico. Fíjate que ahí coloco variedades, coloco las diferentes impresiones que se realizaron, el dentado de la... O sea, hice un pequeño estudio, un pequeño resumen de... Correcto. O sea, un pequeño estudio. Sí, es muy, muy, muy elemental el estudio que hice de esa emisión. Y aparte que, bueno, fue la primera emisión que hubo con obras en el mundo. Y además es una emisión controvertida, digamos. Y además interesante. O sea, es una emisión que hizo Italia para una colonia. Entonces todo eso le da realza y esa, por eso fue que la selección. Okay. Sí, en el fondo era para corroborar si eso era realmente un estudio filatélico, es decir, en el fondo tomar una pieza y desarrollarla con distintas, variedades o errores incluso. Okay, muchas gracias. Es un pequeño estudio, José. Es muy elemental, tampoco, acuérdate que es una colección temática, entonces sí, es un pequeño estudio claro. Que se hace, es muy simple y eso fue el que realizamos. Muchas gracias, felicitaciones, te pasaste. Cecilia. Estoy fascinada con este tema. Te quiero preguntar y te quiero acotar desde mi humilde, pero humildísima postura. Preguntarte por qué fue Miguel Ángel, por qué no otro, si hay una relación con tu profesión, algo, por qué tu temática es él. Y comentarte que desde los tiempos de Homero, digamos, la poesía ha estado ligada a la pintura.
¿Ya? Hay un, hoy día mismo estuve estudiando acerca de un gallo, un poeta griego, que decía que la pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintura que habla. ¿Sí? Se llama Simónides de Esteban. Para que le eché una miradita y que viste que como Miguel Ángel se amparaba en Dante y hay un montón de, o sea, un montón de Botticelli, también con el nacimiento de la Venus, hay un montón de pintores que se basan en la literatura, o sea, es una simbiosis bien profunda la que se produce ahí. Pero, what the fuck, dime por qué es Miguel Ángel y no otro, por favor. Ya, aquí te hago lo que le puede pasar a muchos de los que están acá presentes, digamos. O sea, lo primero que yo juntaba era estampillas que tuvieran que ver con el Renacimiento. Todo el Renacimiento. Entonces, me juntaba estampillas de Leonardo da Vinci, que también tiene mucho material, de Miguel Ángel, de Rafael. O sea, yo juntaba estampillas y documentos de Renacimiento completo. Entonces, después hice un viaje a Italia. Hace como 10 años hice un viaje a Italia y en realidad... cuando fui a Italia, esto que yo presenté del neoplatonismo, que Miguel Ángel se consideraba que él era la persona que hacía que cuando tú miraras tus obras vieras algo más allá de ellas. Y en realidad les confieso que a mí me pasó, o sea, cuando tú estás al lado del David, se siente una energía en esa sala donde está el David, que además están los ocho, el resto de los esclavos de la tumba de Julio II, que él no logró terminar de esculpir, y los esclavos están como queriendo salir de la piedra, o sea, esa, no sé si has estado en ese lugar, pero es fantástico. Y el otro tema es que en el tema de la arquitectura, tú lo relacionas con la poesía y la pintura. Miguel Ángel consideraba que las obras arquitectónicas de él eran esculturas grandes. O sea, él asimilaba la arquitectura como si fuera, como que las obras arquitectónicas que él hacía eran simplemente esculturas que se utiliza, utilitaria, vamos a decirle, de algún modo. Eso. Ah, bueno, y en definitiva, bueno, también después, aquí también hay un tema de material, o sea, tú te das uno que me di cuenta también que los materiales filatélicos de Miguel Ángel eran bastante abundantes y también eso te ayuda a escoger el tema, digamos. Así de simple. Bueno, gracias. Okay. ¿Alguna pregunta o comentario final por ahí? David. Yo quiero ser repetitivo, pero José, hace cuando fuimos a Chile hace 2 o 3 años estuvimos platicando y esta colección es algo completamente diferente a lo que me platicaste, está muy buena y te vuelvo a felicitar el oro que sacaste. Preciosa la colección. Gracias. A ver si pronto la vemos en persona. Felicitaciones por eso. Bueno. Con eso entonces, José, nuevamente, muchísimas gracias. Un tema interesante. Muy siempre, bien. Y siempre es la discusión después de los temas temáticos también es interesante. Y el día de mañana...